of mine. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal, Mi Cocina en Turcos y Caicos con Argentina Tech. Y en el día de hoy le tengo una receta súper fácil para las personas que no saben cómo preparar algunos plátanos o algo. Les voy a mostrar alguna receta diferente de cómo hacerlo. Voy a preparar en el día de hoy tres tipos de plátano. Lo voy a preparar estilo chip y voy a prepararlo estilo papas fritas y también estilo Dominicana, República Dominicana, que es plátano majado. Así que corra el video. Y por aquí ya tengo los plátanos listos, ya están previamente pelados. Y ahora yo voy a mostrarles el proceso de cómo lo vamos a hacer. Vamos a preparar uno diferente, el otro diferente y este otro diferente también. Ahora el primero que voy a cortar va a ser un plátano para hacerlo estilo dominicano. Voy a cortar cualquiera. Lo corto en diferentes pedazos. Y ya lo reservamos ahí para hacerlo estilo dominicano. Este lo voy a cortar en dos partes porque este va a ser estilo papa frita. Y yo le voy a mostrar aquí en la máquina cómo lo vamos a cortar. Aquí yo lo voy a cortar que va a ser estilo papa frita. Este es nuestro cortador que utilizamos aquí. Y lo vamos a cortar lentamente. Va a salir así en pequeños trozos. Y también voy a poner el siguiente. Lo cortamos lentamente para que salgan bonitos, bien definidos. Y así queda nuestro siguiente plátano. Y así tienen que quedar los plátanos en tirita para que sean estilo papas fritas. Entonces ya es el número 2, que son tres estilos que vamos a hacer. Los reservamos aquí junto con los estilos dominicanos. Y este va a ser estilo chip, que lo voy a cortar. Este va a ser el que yo voy a cortar estilo chip. Utilizamos este rebanador para cortarlo. Entonces yo les voy a mostrar cómo lo podemos hacer fácil en casa. Cogemos el rebanador y lo rebanamos. Así van a ir saliendo todas las rebanadas. Ese otro. Y así lo vamos cortando, tira por tira, hasta terminar nuestro plátano. El proceso de este es más lento porque tenemos que tener cuidado que no nos cortemos. Si ustedes quieren que se le haga más fácil, pueden cortar el plátano en dos, pero como ya yo tengo la práctica, ya yo no necesito cortarlo en dos. Ahora sí, mis amores, ya están listos. Esto era lo que estábamos rebanando para los chips. Tienen que quedar así de fino. Así tienen que quedar. Ya he terminado el proceso de cortarlo. Ahora vamos a continuar friendo. Vamos a freír estos dos primero. Ahora vamos a freír los plátanos para los majados estilo dominicano. Y aquí voy a freír lo que son estilo papas fritas. Y bueno, mis amores, el siguiente proceso que voy a hacer ahora es majar los plátanos. Si no quieren hacer ruido, lo majan así. Y ahora el siguiente proceso es freír los plátanos chip. Lo vamos a poner así, aquí quitamos la canasta donde los freímos porque así tenemos más espacio para freírlo. Esto no toma mucho tiempo para freírse, toma de 4 a 5 minutos más o menos. Quedaron nuestros plátanos fritos, los chips, los dos
mirando ahora del aceite para luego ponerlo en el lugar. Yo lo agrego aquí en este papel porque este papel le absorbe la grasa a los plátanos. Así que cuando lo vayan a freír pueden agregarlo así en el papel. Y bueno, mis amores, así quedaron nuestros tres diferentes plátanos fritos, que fue chips. También preparamos plátano estilo papas fritas y también estilo dominicano, que es aplastado en rebanadas. Con el tipo de salsa que ustedes tengan en su casa lo pueden acompañar. Muchas gracias a todos por visitar mi canal. Sigan suscribiéndose, comenten, denle like para que mi canal pueda subir. Y muchas gracias a todos, que tengan un feliz día y lo dejo con el resto del video.